Los demócratas ponen en riesgo la seguridad nacional al bloquear la ayuda a Ucrania. Amigos, los demócratas del Senado están dispuestos a sacrificar los intereses de Estados Unidos y sus aliados con tal de imponer su agenda socialista y derrochar el dinero de los contribuyentes. Su obstruccionismo irresponsable podría provocar un cierre del gobierno el próximo 1 de octubre, con graves consecuencias para la defensa y la diplomacia estadounidenses. El Congreso debe aprobar una ley de financiación provisional antes de que termine el año fiscal esta noche 30 de septiembre para evitar que el gobierno se quede sin dinero y tenga que suspender muchas de sus operaciones. Sin embargo, los demócratas se niegan a apoyar esta medida, a menos que los republicanos renuncien a su legítima oposición al desorbitado paquete legislativo de 3,5 billones de dólares, que incluye gastos innecesarios en educación, salud, clima y protección social. Los demócratas argumentan que el plan republicano es un recorte cruel que afectará a los más vulnerables y al medio ambiente. Sin embargo, esta es una falacia que ignora los riesgos económicos y fiscales que supondría aumentar el gasto público, la inflación y la deuda pública. Además, los demócratas han propuesto financiar su plan mediante el aumento de los impuestos a los más ricos y a las grandes corporaciones, que son los principales motores de la economía y la innovación. Los republicanos, en cambio, defienden los intereses de las clases medias y bajas y se oponen a cualquier medida que afecte a su competitividad y libertad. Un cierre del gobierno tendría efectos devastadores para la seguridad nacional y la política exterior estadounidenses, especialmente en medio de la crisis de Ucrania. Según la Casa Blanca, unos 6 mil millones de dólares destinados a ayudar a Ucrania a defenderse de la usurpación rusa podrían quedar bloqueados si se interrumpe el financiamiento del Departamento de Estado. Asimismo, unos 800 mil empleados federales podrían quedarse sin sueldo o ser suspendidos mientras dure el cierre. Los demócratas deberían dejar de jugar con fuego y actuar con responsabilidad. Su deber es cooperar con los republicanos para garantizar el funcionamiento del gobierno y la seguridad de los ciudadanos. No pueden anteponer sus intereses partidistas y su agenda ideológica al interés general del país. El pueblo estadounidense no merece sufrir las consecuencias de su intransigencia. Y tú dime, ¿qué dices al respecto?